du weißt das. Komisch. Leuchtet so komisch. Ich hoffe, dass der Akku noch hebt. Komisch, dass die Not an Eis in Überbrüdung. Jetzt ist es weg, ne? Nein, jetzt rennt es wieder rein. Da könnte ich das in Helikopter. Ne? Es ist näher, es leuchtet, da siehst du fast an sich. So war es. Ja. Die Lampe stört einfach, sie sehe schon gar nichts. Jetzt haben sie wieder drauf.
45. Ya. Hay un ovni. En Valparaíso. Probablemente se regresa a un ovni. Chato, trae el trípode de Valparaíso. Es probable. El trípode. El trípode. Comprobable que es un ovni. Para Mega Noticias. Para otra. No se pase por la cámara. Para papá. Se divisa claramente que es un ovni. Mira la letra delante, mira cómo tiene como una pelota para adelante. Yo fui el primero que lo vi. Tiene una pelota. Solo a mi mamá que está en la casa. Pon un binocular ahí para que sea más cerca. No hablen, papita, eso ahora. Cacha, ahora está chico. El delante está chico, mira, ahora se está. Mira, ahí se está achicando, ¿cachaste? Mira como que se va estirando. ¿Cómo cometa? ¿Y ahora? No. Ay, arriba está la hora. Ah, no. A ver si se me está mal. Еще одна, смотри, Серега, прям туда летит, а? Она же была ближе. Блин, как близко. Смотри, в одну точку.
Видела?
tapada? No sé. ¿Podría ser un globo o algo así? Again, this evening's docking is timed precisely so that the two spacecraft will be over Russian ground stations. And the docking is just a little bit more than 42 minutes away, still on schedule to occur at about 9:34 this evening Central Time, 10:34 p.m. Eastern Time. Это физика.
And Atlantis is now 2,800 feet beneath the station. The opening rate increasing as Atlantis moves beneath the station, as orbital mechanics begin to take over. The opening rate now 4.5 feet per second. Now passing through 2,900 feet beneath the station. 600 feet was the cliff for TCS today. You have a go to take your KU to radar. Okay, we'll do that now. And for your info, Carlos and Jean-Francois and Ed Liu's families are all up here in the back room watching the whole thing. Real happy to be part of your operation. And to test these heat pipes in space, the on-orbit spacecraft electronics are packed fairly tightly together and tend to generate high levels of heat, which tend to limit their performance as it would with equipment here on Earth. So the heat pipes are designed to remove the heat from the electronics. Todo eso graba, son muchas. Estas sí son naves, ¿eh? ¿Naves o globos? ¿Sí las tienes? Sí, sí, grábalas, son muchas, ¿eh? Sí las tengo. Ven, rápido, sal para verlos. Back. Oh my God. Five. There was four before. Seven. Here they come. More of them. The mowers went out in the boat. Here's another one. Look at them. Three, six, seven, eight. Those aren't players. Ate them. I was laying there. Okay. Eight right in a row. New patterns every time. Dos son los puntos y yo vine acá. Es un triángulo casi perfecto. Mira, mira. Cuatro. Sí, ¿eh? El cascazo.
La caja, sí. Ahí va uno grande. ¿Ya los tienes? Sí. Son un buen, pero son... Mira, para acá de este lado son como 50. Mira, para acá de este lado son como 50. Voy a seguir uno grandote. Sí, sí. Es que está pasando entre el resto. Ah, sí, este es avión. En la nube. Madre. No lo creo, güey. Se ve perfecto. Uy, no. Órale. Está el foquito prendido. O sea, se ve padrísimo. No es un avión esa madre. No lo veo. Thank you.
amarilla. ¿Lo viste grabando tú o no? Sí. Ay, ay, ay. Si no hay otros, luego no se ve aquí. Izquierdo para mí. Ah, bueno. Esto es grave. Ahí va, pues, alto. Derecho. Derecho. Ahí viene. Izquierdo para mí. Ay, en medio ahorita. Ahí va por las tres, los tres Reyes Magos. Ahí va. Ay, 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 ay. No, va arriba o abajo. ¿Cómo está eso? Ahorita por el medio de estas dos. Vamos. Ahí. Otras dos. Ay. Ay.
X24. La tengo en X24. Venían casi... O sea, este venía al ras casi de... Voy a tratar de alejar a ver si no se me pierde. Es X24. La tengo en X...
Esto lo apreciaron miles de personas quienes dieron su testimonio sobre el particular. Además, se grabaron algunos videos y se tomaron fotografías. Por otra parte, nadie ha dado una explicación científica ni comprobable sobre las causas de este fenómeno. Sí, ya quedaron dos afuera. Los josefinos fueron sorprendidos con este fenómeno. Algunas personas fotografiaron el momento, otros registraron en sus cámaras de video lo acontecido. A partir de aquí han surgido toda clase de especulaciones e interpretaciones. Para unos se trata de fenómenos naturales, para otros de extraterrestres, para muchos son las señales que menciona la Biblia al final de los tiempos. Inexplicable, o sea, todavía yo no lo entiendo. Ahí están, los tengo. Ahí están. Se van corriendo por la nube grande a la derecha. Los tengo. Hoy, con algunas nubes, donde miles de personas se tiran a la calle, se lanzan, sea en que pararon los automóviles en las rotondas, en la carretera de circunvalación, en el bulevar de la avenida central, en el parque central, en el parque Morazán, miles de personas están viendo, observando unos objetos, tomar fotografías del mismo hecho. Esto lo hace excepcional por todas las características que tiene. Luego, el 23 de noviembre, se ve grandísimo. Ah, sí, está bien. No lo veo. Ah, ya lo está vi. Está para lo acá, vi. Para estas nubes. Sí. Va a salir a lo clarito. Fíjese, señor, bien, ahí se le debe de ver la figura bien, bien. Sí. Ah, ahí está. Ya lo encontré. Es un como cilindro, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, es como un como cilindro. Vuelta, ¿no? Es como un cilindro rojo. No rojo, color mandarina, exactamente. Pepe, párate aquí enfrente, güey. ¿Tiene una cola? Para recargar mentiras, son dos grupos. ¿Eh? Son dos grupos, güey. ¿Sí? Ey. Están juntando. Mira, pégate, güey, porque estoy temblando mucho. ¿Dónde? Enfrente de mí, para cargar mentiras, güey. No, son muchos, sí, estoy bien. Ahí no se mueven. ¿Y ahorita cómo se mueven? ¿En qué dirección? Pepe, si las ve, ¿en qué dirección? Aquí derechito. Son muchos. ¿Las estás viendo? ¿Muchas qué? Muchos. Ah, ya las estoy viendo, sí, son plateados. Muchas. No te muevas, Pepe, no te muevas. Mire, ahorita que ponga la cámara en la televisión, las va a ver. Son globos. ¿Cómo no se van con el viento? Y fíjate, todos van haciendo colita, todos van haciendo colita. ¿Qué dirección fue? Thank you.
está elevando, ¿ya lo viste? Sí. Esse aí, você veio fazer companhia pro Papai Noel, hein? Aqui. Esse ainda não é o Papai Noel. Vamos ver, mas ele veio dirigindo o Papai Noel, vê só. Oye, ¿ya viste el ovni, amor? ¿Eh? Un ovni. ¿Cuántas son, Laura? 24. Te lo juro, ¿eh? 20. Mira, vea. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Qué va a ser? ¿El canal de la? ¿En serio? Ajá. ¿Cuál? ¿Un ovni ya viste? ¡Un ovni! Ay, ¿por qué? No sé. Aguanta, yo no sé, bro. A ver, ¿qué no lo sigue? ¿Ya es lo más que se ve? ¿Ya lo viste? Mira, ahí, ahí. ¿Ya? El otro día íbamos. Estamos aquí grabando desde. Ya se cuenta que venía por aquí y otro y un avión. Nos estamos grabando aquí desde Tepos. Y en eso de la nada se vio uno. Y dijimos que. Este es un ovni, señores, de verdad. No, impresionante cómo se empieza a ver, ¿no? La forma que tiene. Fuerte. Tá pegando? Tá. Dá mais um. Não, chega. Pra trás. Dá mais um. Falou, chega. Tá bom, deixa assim. Fernando! Conseguimos pegar! Tira um pouco atrás. Nossa, Cate! Meu Deus, está baixando. Você filmou? Pegou essa? Peguei.
Ele se confunde com as luzes da cidade. Mãe, mãe! Não é de controle remoto, não? Como que não pode descer tão rápido e tão... Eu não acredito, meu Deus. Esse telefone, gente. Está muito pronto. Olha que luz forte, viu? O que é essa porra? É um disco voador. Não é possível. Agora começou a andar, olha lá. O que será isso?